Muy bien, hemos jugado un ratito y ya comprendemos sobre seguir instrucciones, ¿verdad? Ahora voy a decir otro juego. Simón dice, todos los niños sentaditos frente a la cámara. Voy a ver. Todos los niños sentaditos frente a la cámara. Simón dice traer libro de lengua. Simón dice traer cuaderno de lengua. Simón dice traer diccionario. Simón dice traer cartuchera. Simón dice grite. ¡Ah! ¡Salte! Ah, muy bien, excelente. Esta vez lo hicieron muy bien. Simón no dijo. Muy bien. Bien, ahora sí, como están pilas, ya saben acerca de las instrucciones, va a dirigirse al libro de lengua y literatura, por favor. En la página 66 del libro de lengua y literatura hay un dibujo muy llamativo. Usted me va a ayudar observando, por favor, este dibujo. Es acerca de unos niños que están jugando en el parque. ¿Sí? Y esta niña tan bonita de aquí es la que lidera este juego. Es la que lidera este juego. Mire, aquí está nuestra amiguita. Y nuestra amiguita les dice lo siguiente. Usted puede seguir la lectura de los recuadros amarillos con el dedito. ¿Sí? Vamos a jugar a la gallinita ciega. Primero, yo me taparé los ojos y ustedes se tomarán de las manos en círculo a mi alrededor. Mire, por favor, la imagen que les presenta aquí la niña. Ella ya les explica las reglas, ¿no es cierto? Ella ya les explica las reglas del juego. Segundo, yo debo atrapar a uno de ustedes que pueden moverse, dice, pero sin soltarse las manos. Mire cómo le da las instrucciones, ¿verdad? Tercero, cuando atrape a un niño o niña, adivinaré quién es a través del tacto. Y ese niño o niña se convertirá en la nueva gallinita ciega. Yo quiero que usted me ayude resaltando una palabrita. Ayúdeme, por favor, con su resaltador. Ayúdeme resaltando una palabrita. Esta palabrita nosotros la vamos a ir buscando. 66, mi vida. La vamos a ir buscando nosotros. Esta palabrita que resalta, la vamos a ir buscando en el diccionario, ¿no? El significado. Bien. En la No encuentro página mi cuaderno. 66. No hay problema. Yo le doy tiempito, mi amor, para que lo busque. Listo. Ya resaltó la palabra tacto. Sí, Ya, no muy lo bien. encontré. Ahora ustedes me van a contestar lo siguiente. Me va a contestar lo siguiente, por favor. ¿Listo? Le voy a pedir su ayuda a los amiguitos que hoy no he escuchado. A ver, Daniel. Daniel Moncayo. ¿Me ayudas, por favor, ya? Danielito. Activa tu micrófono, Daniel. Profe, Ya, mi vida. ¿Tú crees que estoy aquí. los niños y las niñas de la imagen escucharon con atención las instrucciones? Sí. ¿Sí crees que escucharon con atención? ¿Observaste el dibujo? Sí. Mira, esto es lo que la niña les había pedido. ¿Sí observas, mi vida? Esto es lo que la niña Sí. les había pedido. Pero mira el Sí. comportamiento de sus amiguitos. ¿Están sujetos de la mano? No. No. ¿Formaron un círculo a su alrededor? No. 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 Entonces, ¿siguieron las instrucciones? No. No, porque mire, no se sujetaron las manos, tampoco formaron el círculo, es decir, no siguieron las instrucciones, ¿no es cierto? Gracias, mi vida, muy amable. Ahora, en su librito, usted va a ir a la siguiente página en su librito, nos presenta unas actividades, dice, reflexiona y comparte tus respuestas con otro compañero o compañera. ¿Me va a ayudar, por favor, en esta actividad? ¿A quién no he escuchado? Benjamín.
No le he escuchado el día de hoy. Voy a escucharles mucho ahora. Presente, profe. Mi Benjamín, ¿qué consejo le darías a la niña de la imagen para dar mejor sus instrucciones? Usar mejor las palabras. Ya, bueno, muy bien. Usar mejor las palabras. Ya, bueno, muy bien. Gracias, Benjamín. A ver, ¿a quién no he escuchado el día de hoy? Dana Lagos. Dana Lagos. Mi vida. ¿Qué consejo le darías a sus amigos para entender mejor las instrucciones? Que expliquen mejor. Ah, pero es que eso ya lo hizo. ¿Qué consejo le darías ahora a los amiguitos? Que jueguen como es debido. Ya, muy bien, excelente. Que jueguen como es debido. Y es debido siguiendo las instrucciones, ¿verdad, Anita? Sí, profe. Muy bien, gracias, mi vida. A ver, mi querida, ¿a quién no le he escuchado el día de hoy? No le he escuchado a Maylen. Maylen, activa tu micrófono, mi vida, vamos. Vamos a elaborar. Que sean respetuosos. Ya, que sean respetuosos. Pero vamos a elaborar una lista de 3 preguntas. ¿Qué le realizarías a la niña de la imagen para entender mejor el juego de la gallinita ciega? Es decir, Maylen, vamos a imaginar que tú no escuchaste bien las instrucciones, no le entendiste muy claro. ¿Qué preguntas le harías? Le haría que... Cuando tú no entiendes algo, ¿qué le puedes preguntar, mi vida? A ver. Cuando tú no entiendes algún juego, ¿qué le preguntaría? Que no escuche bien. Ah, le diría que no escuchaste bien. ¿Otra vez? Excelente, Maylen. Muy bien. ¿Puedes repetirlo otra vez? Y eso es justamente la pregunta que usted debe hacer si no entiende algo en clase. Sin miedo, chicos. Muy bien, excelente, Maylen. Gracias. A Paul Trujillo tampoco le he escuchado el día de hoy. Paul Trujillo, ¿qué otra pregunta le harías tú a la niña para entender bien el juego? ¿Me puedes decirlo otra vez? Ya, pero eso ya dijo Maylen. ¿Alguna otra pregunta que le puedas hacer? ¿Cuál sería? A ver, Paul. ¿O quién tiene otra pregunta que podría hacerle si no entendió bien las instrucciones? Yo, profe. A ver, dígame, por favor. No le vi quién fue, pero dígame. Ya, ya es delita. Adelita. Ya. Pero... Ya. ¿Qué pregunta le harías, Adelita? Le diría... ¿Me puedes decir con más facilidad? Ya, me puedes decir con más facilidad, ¿no es cierto? Me lo puedes decir con más facilidad. Ya, excelente, Adelita, muy bien. A ver, siga, dígame, por favor. ¿Me puedes decir con más facilidad? Ya, eso ya dijo Adelita, ¿no es cierto? Las reglas del juego. Ah, muy bien, mire, excelente. Las reglas del juego, dice. Bueno, ahí ya estaría completo, ¿no es cierto? Las reglas del juego. Sí, a veces es importante, ¿no es cierto? Excelente. Espero que usted también lo esté escribiendo en su libro. Porque ahora se viene la siguiente parte. Yo quiero que esté súper atento, súper atento.
porque usted ya está en edad de identificar las situaciones, ¿no es cierto? Déjeme ver quién está activando el micrófono primeramente. Escucha interferencia, por favor. Bien. Usted. Las del juego, Rick. Puso la Q. No, mi amor, es que está muy abajo esta barra negra, entonces no se ve, mi amor, pero es la G. Las reglas del juego, mira, ve. Te voy a demostrar que es la G. Bien. Mira, ahí está. Usted ya está en edad de identificar situaciones, ¿no es cierto? En donde se evidencia inadecuada comunicación. Es decir, donde no es claro y usted no logra entender adecuadamente. Es por eso que necesita realizar estas preguntas que usted ha planteado. Puede decirlo, no entendí muy bien, ¿me lo puede repetir otra vez? ¿Sí? O como dice la compañerita, ¿me lo puedes decir con más facilidad? Listo, le voy a esperar un minuto que copie, por favor. Reglas del juego le ponemos al lado de las. Sí, mi amor, sí, sí. Muy bien, mis queridos niños y niñas, usted ya puede identificar una situación donde se evidencie mala comunicación, es decir, donde no se dé a conocer de manera clara lo que se desea. Entonces, yo le voy a pedir que usted realice la actividad número 5 en su librito. Le presenta cuatro imágenes. ¿Me ayuda a describir la primera imagen, por favor? ¿Quién ya terminó? Levante la manito. A ver, Valeria, ayúdeme, por favor. ¿Qué nos demuestra la primera imagen? Un niño y una niña. ¿Y qué están haciendo, mi vida? Están sonriendo y sus cuadernos y lápices están en sus pupitres. Ya, excelente, muy bien, gracias. ¿Se estarán comunicando de manera adecuada, Valeria? No. ¿Por qué no? Están conversando tranquilamente, sus pupitres están ordenados. ¿Qué dice Diego Hidalgo? ¿Crees que se están comunicando adecuadamente? Sí. Sí, yo les veo tranquilos, están alegres, sí, están comunicándose adecuadamente. ¿Me ayuda a describir la siguiente imagen, por favor, Matías Campos? Es él. Ayúdame, por favor. ¿Qué están haciendo en la siguiente imagen? Ahí veo dos niños también, pero ¿qué están haciendo, Matías? Están riendo. Los niños están conversando. Dice bla, 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 bla. Sí, bla, bla, bla. Ya, muy bien, Matías. ¿Qué más? En la siguiente. No, ¿qué actitud tiene el otro niño, Matías? ¿Qué actitud presenta el otro niño? El uno está hablando y el otro se está tapando las orejas. Así es. Mire, el otro niño no le está escuchando adecuadamente, se está tapando las orejas. Matías Campos, ¿tú crees que esa comunicación es adecuada? No. No, no es adecuada. Póngale una X porque esa comunicación no es adecuada. No le está escuchando con atención. A ver, Gael, por favor. Me dice el siguiente gráfico, ¿qué es lo que le muestra? Hay unas personas que están con unos carteles que dice abajo, no, protesta, protesta. ¿Y cómo es la expresión de sus rostros? Mal, porque están enojados. Bueno, mira, ¿y esa manera de comunicarse será correcta? No. No. Tienen que hablar tranquilamente, sin pelear. Exacto. Muy bien, Gael. Te felicito. Póngale una X porque esa manera de comunicarse no es adecuada. Póngale una X, por favor. Y me ayuda, por favor, con el último gráfico. ¿Quién me quiere ayudar? Levante la manito. No le veo. Ya le vi.
Martín, ayúdeme, por favor. Están levantando la mano los niños. Ah, mire, ¿y qué es lo que quiere decir cuando levantan la manito? Quieren hacer una pregunta. Muy bien, ¿esa manera de comunicación es adecuada? No te escuché, mi vida. Sí. Sí, nos dice, ya, bueno, muchas gracias, Martín, excelente. Entonces, vamos a observar si usted en su librito lo hizo igual, muy bien. Mire, aquí tenemos las cuatro imágenes, ¿no es cierto? Y nos pide que pongamos una X a las maneras inadecuadas de comunicarse. Esta es una manera, ay, perdón, yo le puse al contrario, esta es una manera inadecuada, porque no está prestando la debida atención. Y aquí están gritando, están malhumorados y están realmente mostrando falta de respeto. Entonces, esas maneras no son adecuadas. Muy bien, mis queridos niños y niñas. El día de hoy vamos a abrir nuestro cuaderno de lengua y literatura, que también lo pidió Simón. Simón dice que vamos a trabajar en el cuaderno de lengua y literatura y vamos a poner la fecha de hoy. ¿Bien? Profe, ya me encontré mi cuaderno. Excelente, muy bien. ¿No encontró, dice? ¿O sí encontró? No encontré. Ay, ahora mi vida, ¿qué podemos hacer? En el libro, en el cuaderno. Bueno, ahí pasó algo, ¿no es cierto? Entonces lo que vas a hacer es vas a volver a ver el video después y te igualas, ¿listo? Pero presta mucha atención. Si tienes el diccionario, puedes realizar en este momento. ¿Ya? Con rojo, con lápiz. O en el cuaderno. Busca el significado de la siguiente palabra en el diccionario. ¿Por qué le ponemos en el diccionario? Porque no quiero que lo consulte en la computadora. No quiero que lo consulte en la computadora. Quiero que utilice el diccionario. A ver, tacto. Vamos a escribirlo primero, ¿ya? Tacto. Póngale, por favor, ahí. Y ahí sí escribe con negro el significado. Escriba en su cuadernito, por favor. Alejandro. Alejandro. Espérame un ratito, mi vida, para que me digan. Les voy a dar un minutito a los demás, ¿ya? Es decir, vamos a realizar la siguiente palabra, por favor. Usted va a contar. En el margen va a contar una, dos, tres líneas, baje tres líneas y va a escribir la siguiente palabra que vimos hoy. Instrucciones. Ya la encontré. Tacto. Ya, espere un ratito, todavía no, estamos todavía copiando. Copie por favor la palabrita instrucciones. De esas dos palabritas, usted encuentra el significado. Escriba en su cuadernito para que no pierda la hoja. Escriba en su cuadernito. Y cuando ya tenga las dos palabritas, ahí me levanta la mano. Dieguito. Mande. Ayúdeme, por favor. ¿Qué nos dice tacto? ¿Qué es tacto? Sentido corporal con el que se percibe la forma con verde eso aspersa de los objetos. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién encontró el significado de instrucciones? Profe, yo ya encontré. Ayúdeme leyendo, por favor. A ver, por favor, ¿me permite escuchar? Gracias. Siga leyendo, por favor, instrucciones. Social o cultural, los hospitales son... No, mi vida, instrucciones, no instituciones. A ver, lea
Muy bien, instrucciones, por favor. ¿Quién ya encontró la palabra instrucciones? Que me levante la manito, a ver. Instrucciones. Dominic, ¿ya encontraste? Ayúdeme, Dominic, leyendo. Leonel, ¿ya encontraste, Leonel? No. Alejandro, ¿ya encontró la palabra instrucciones? Sí. A ver, ayúdeme, ¿qué es lo que dice? Instrucciones. Educación. Enseñan. Sa. Orden. Caudal de conocimiento. En. Muy bien. En una computadora expresión letras y signos que indican la operación que debe realizar. Ya, muy bien, excelente. Mire, excelente. Aquí le ponemos. ¿Qué indica? La operación que debe realizar. Usted va a escribir en su cuadernito si todavía no lo encontró o si no tiene esa palabrita en su diccionario, escríbalo por favor, ¿ya? Muy bien, entonces ustedes han buscado en el diccionario tacto, sentido corporal con el que se percibe la forma de los objetos y las instrucciones que de educación, enseñanza, orden, caudal de conocimientos que indica la operación que debe realizar. Profe, no me alcanzó. Muchas gracias, mis queridos niños y niñas. Por favor, si no le alcanzó, puede escribirlo a continuación. Ha realizado un excelente trabajo. Y me ayudó mucho que estén súper atentos observando la escritura de las palabras. El día de hoy sí se ha ganado un reconocimiento, mis queridos niños y niñas. Muchas gracias.